Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César nuevamente y como vieron en la presentación del video, tengo la suerte, el agrado y el gusto de que una empresa nacional como es Guardo haya decidido patrocinar mi canal y mis actividades, así que van a encontrarse con muchas, muchas sorpresas a partir de ahora y la sorpresa de las que les hablé el video pasado va a esperar un poquitito al final de este video. Hoy vamos a hacer un review de esto. Bueno, acá tenemos el backpack, como viene de fábrica, ¿okay? Es muy, muy compacto. Tiene un panel mole frontal, dos laterales, que es donde están agarrados estos bolsillos laterales, que no son bolsillos laterales, son pouch que se pueden desmontar. Viene con un sistema que se llama Mole 2, que viene sin broches, que es completamente, aparte de que es muy estable, es muy fácil de poner y sacar y nos ahorra el clásico problema de que se nos oxiden los broches o bien se nos falseen los broches y después los equipos se nos estén desprendiendo. Ambos pouch tienen una muy linda capacidad y un perfil muy bajo, como lo van a ver ahora dentro de un rato. Y tiene panel lateral, obvio está, tiene el panel mole lateral de ambos lados. Y atrás también tenemos para pasar el cinturón, si lo queremos, o simplemente agarrarlo con el sistema Mole 2, que también tiene acá. Miren qué fácil que es de sacar. Y miren qué fácil que es de poner. Y no se sale, no importa lo que hagamos. El cinturón que trae, aparte de que lo podemos usar como bandolera, si lo necesitamos, tiene este juego acá de velcro interno. Tiene el macho hembra del velcro, que lo que nos permite es poder guardar, si nosotros queremos, el cinturón acá adentro, y nos queda fijo cuando pegamos el velcro acá. Tiene este bolsillo externo que es hiper grande realmente, con dos compartimientos organizadores y el compartimiento principal, que sinceramente es gigante. Ahora, yo siempre fui a usar los backpacks conectando mi cinturón provisto por esta parte o bien utilizando el sistema mole para agarrarlo a mi cinturón. Pero, sinceramente, el cinturón que viene vamos a decirlo, de fábrica, de este backpack, muy a lo contrario de mi experiencia con otras marcas, es ultra cómodo para llevarlo en la cintura y nos permite la versatilidad de poder sacarnos el backpack sin sacarnos el cinturón. Con lo cual, yo simplemente, si quiero acceder a algo del equipo que tengo en la espalda, desengancho el cinturón, lo agarro de la manija y tengo acceso a todo mi equipo. Y si no quiero volverlo a poner en la cintura, me lo pongo al hombro o lo llevo en la mano, como quiera. Una vez que esté haciendo las tareas, puedo hacer lo que yo quiera. Así que ahora lo que vamos a hacer es, primero les voy a mostrar cargado cómo se comporta cuando uno camina y cómo tapa el cuchillo si uno porta una funda horizontal, como hago yo. Y después de eso vamos a ver este famoso kit que yo les dije de 72 horas dentro de un backpack y por debajo de 3 kilos.
Bueno, lo primero que quiero que noten es que yo a este backpack lo que hice fue retirarle los pouch laterales. ¿Por qué? Porque sinceramente para mí este backpack es lo suficientemente grande de por sí como para usarlo sin los pouch laterales, que como les dije antes, son bastante compactos, son bastante bajos de perfil, con lo cual me gustaron más para tenerlos en el cinturón que para tenerlos en el backpack por sí mismo, pero eso es a gusto del consumidor. Balance en cero. Yo ya les dije, gente, si ustedes quieren acostumbrarse a andar livianos, lo primero que tienen que hacer es conseguirse una balanza. No pesó. Vamos de vuelta. Ahí está. Puede fallar, dijo Tuzán. 2 kilos 33 gramos. Kit de 72 horas. Completo. Acuérdense que este kit está hecho en conjunción a lo que llevo en el cinturón, que ahora les voy a hacer un repaso rápido de lo que llevo en el cinturón cuando terminemos con este kit. Por afuera lo único que tengo es mi glow stick, que ya lo saben, es como una luz química, simplemente funciona a pilas, lo vuelvo a hacer recargable, ahora no se ve bien porque obvio está, estoy con la luz de la cámara y la iluminación, pero bueno, ya lo vieron en otros videos cómo funciona y realmente es muy práctico tanto como para iluminación de baja visibilidad como para señalización y maniobras nocturnas. En el compartimiento principal, 20 metros de soga de 3 milímetros, construcciones simples, bandana. No tengo que aclarar todos los usos que tiene una bandana, ¿verdad? Ya a esta altura del partido, pero bueno. Higiene personal, vendaje. Se la puede usar para carbonizarla, para futuros fuegos, en el caso de que sea necesario. Filtrado de agua. Pero prefiero tener esta en rojo, por el simple hecho de que también me sirve para hacer señales. En el caso de que sea necesario, ¿no? En esta lata de pomada de zapatos, tengo 5 iniciadores de fuego molotov. Lo llevo acá y no lo llevo en el empaque original de los molotov, porque el empaque original trae 15 unidades, lo cual para mí como usuario es una bestialidad tener 15 unidades de molotov, porque realmente yo los tengo para emergencias, pero con 5 tengo de sobra. Repelente para mosquitos. Si voy a llevar un botiquín, me parece ridículo no llevar repelente para mosquitos, ¿ok? Y hay que entender una cosa, el repelente para mosquitos en una zona como la que me muevo yo, que es el Delta, que es un pantano, tengo mosquitos todo el año, así que tener repelente es una gran, gran ventaja. Victorinox Camping, obvio está, esto es un complemento a mi cuchillo principal. Silbato, nunca está de más tener redundancia en silbato, este ferrocerio justamente viene así en combo con este silbatito. Suena bastante fuerte, no lo quiero hacer sonar, pero suena fuerte. Y este ferrocerio realmente, para los que después dicen, yo soy el primero que dice, loco, no muestres un ferrocerio sin probarlo, el otro día lo probé, y la verdad que el material es muy muy bueno. Continuando con el desarrollo del kit, voy a sacar esto porque esto se los quiero mostrar después, y esto también. Vamos a ser ordenados. Tengo un body burner, ¿m?
Ya saben, con esto tengo fuego aproximadamente por una hora, un poco más también. Botiquín. Este es una versión en botiquín en miniatura de lo que yo llevo normalmente en mi mochila. ¿Qué pasa? Para un kit como este no voy a llevar un botiquín grande. Acá tengo todo lo que tengo en mi botiquín más grande, pero en una escala menor. Y con esto terminamos el contenido del backpack. Jarro completo de un litro, con todo y el asa desmontable. Dentro de este tacho de Infinite, que es de un litro justamente, así que me da la ventaja de que tengo un jarro de un litro para hervir, procesar agua y procesar alimentos, como también un tacho de un litro para poder medir agua y potabilizarla con lo que tengo acá adentro. Quiero que noten que me sobra una banda de espacio acá adentro, así que tranquilamente me podrían entrar dos raciones de comida de las que hago yo, si es que quiero. Vamos a sacar esto un segundito, así somos completamente ordenados. Tengo mi poncho, dentro de este poncho tengo tres bolsas de consorcio de 110 centímetros por 90. Este poncho que mide 1,90 por 1,60. Mi línea de cresta con 5 estacas. Y una manta de emergencia, una Mylar blanket, como le quieran decir, para tener completo y cubierto todo lo que es refugio. Y acuérdense siempre, refugio es, y es algo que yo le digo siempre a mis alumnos en la escuela Odiseo, refugio hablamos por tres: algo para dormir, sobre, dentro, debajo. Sobre, algo que nos aísle del piso. Dentro, lo que nos va a aislar del piso son las bolsas de basura, que las vamos a rellenar con hojas, papeles, lo que tengamos de acuerdo al medio donde estemos, si estamos en un medio urbano o si estamos en un medio agreste. La manta espacial nos va a servir para contener nuestra temperatura corporal, si es que lo necesitamos. Acuérdense que con esto podemos zafar de una hipotermia. Y el poncho, que lo que va a hacer es darnos el techo. Así que con esto cubrimos lo que es un refugio. Y recuérdense siempre que en un caso de emergencia, siempre en realidad, pero más en un caso de emergencia, una buena noche de sueño nos da una ventaja impresionante, porque vamos a tomar mejor las decisiones, nuestro cuerpo va a reaccionar mejor, nuestra mente va a reaccionar mejor, vamos a ser más racionales, y eso es sumamente importante cuando uno está en una situación de emergencia. Precintos, 1000 aplicaciones. Tengo una brújula que es parte marcha, parte cartográfica. Obvio está que sin un mapa una brújula cartográfica no nos sirve, pero como esta tiene mira y se puede usar como brújula lensática, es una buena opción. Después, como parte de lo que es potabilizar agua, tengo un gotero con lavandina y 10 pastillas potabilizadoras de agua de un litro. Como les dije antes, este tacho tiene un litro, así que puedo usar las pastillas o el cloro tranquilamente. Tengo una estaca Marlin. Para los que no lo saben, una estaca Marlin es para hacer un nudo Marlin o diferentes nudos de marinería. Y una headlamp, que ya la conocen, la vieron en un montón de videos. Esta headlamp tiene zoom, tiene dos funciones de luces y tiene estroboscópico, así que cubre todo lo que es iluminación y señales si es que hace falta. Y aparte de eso, por comodidad y gusto personal, tengo dos argollas de llave que las uso para sostener el jarro del fuego, sobre el fuego, si es que lo necesito y no tener que estar asistiéndolo. Ahora bien, vamos con mi cinturón, que ya me lo dieron puesto cuando les mostré antes cómo se carga este backpack y la ventaja que me da este backpack a mí, principalmente, que yo uso un cuchillo de porte
horizontal, con lo cual el backpack me lo tapa completamente y no se ve. Así que eso es una ventaja para los que se tienen que mover en transporte público. Tengo un ferrocerio más grande encavado en fatwood. Acá tengo un yesquero con un chispero, que eso lo uso para encenderme los cigarrillos, sinceramente, ya saben que yo fumo. Dentro de uno de los pouch que saqué del backpack tengo otro silbato con una brújula común y corriente, y en este mismo pouch tengo un encendedor. Dentro de este tubo de remedios, que lo tengo así a propósito porque así queda waterproof, y un kit de pesca. Y de este lado tengo mi viejo y querido kit de lata, que ya saben todo lo que tengo acá, que es una ferretería prácticamente. Y así todo, todavía me sobra lugar dentro de estos pouch, pero sinceramente no veo la necesidad de tener todo atiborrado de cosas cuando no hace falta. Está bueno que nos sobre espacio, porque podemos complementarlo con algo sobre el camino, si es que lo necesitamos. Yo sé que mucha gente me va a decir, yo le agregaría esto, yo le agregaría otro. Yo no le agrego nada, gente. Para mí así está perfecto. Bueno, y lo último que les quería mostrar es la ventaja de comprar todo nacional. Es una de las ventajas. Es esta es una mochila Wardog de 40 litros. Incluso es el modelo viejo, ahora se está fabricando la de 35, que es exactamente igual que esta, pero un poco más chica. Ahí pueden ver en la cámara que acá tiene una suerte de una sola línea de mole por donde pasan las correas de complemento. Pero esto se puede usar perfectamente, de hecho está pensado para eso, para que uno tome el backpack, meta el cinturón hacia adentro, como les mostré antes, y el sistema mole se aplica acá y se lleva también si uno quiere como bolsa de complemento. Se lo afirma con las dos correas de transporte y queda pegado. Cuando yo necesito tener acceso a esto, simplemente lo suelto, y como el mole está agarrado a una sola línea, esto baja hacia acá y tengo perfecto acceso. Así que si tenemos un operador médico que necesita un botiquín mucho más extenso porque sabe usarlo, porque puede usarlo, también puede ser una gran opción para un operador médico. Yo sé que muchos me van a preguntar, ¿dónde puedo comprar este backpack? Bueno, acá viene la sorpresa. Este backpack y todos los productos de Wardog los pueden adquirir en Orion Survival Store. Les voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Sigue en la descripción, ahí lo pueden encontrar, no se pierdan. Ahí van a poder adquirir cualquier producto de Wardog directo, con precio directo de fábrica. Eso es parte del patrocinio que tengo con Wardog. Así que vamos a tener muchos sorteos, vamos a tener muchas promos y vamos a tener muchos reviews de productos ahora que tengo este patrocinio. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado esta noticia. No se pierdan la primera promo que voy a sacar en Orion Survival Store. Y si te gustó el video, dale like, compartilo y nos vemos el video que viene. Gracias.